Mape Sport TV, pasión y veracidad en información deportiva. Qué gusto saludarles, amigos de 13 en el Juego Informativo, este jueves por la tarde, con el privilegio de llevarles esta emisión desde el restaurante Catún, en la segunda rueda de prensa, presentando lo que va a ser la cuarta edición de la carrera de caminata de 13 edición por la Niñez y las Familias Yucatecas el próximo domingo 24 de abril. Para mí es un gusto tener en esta ocasión a la directora general de 13 edición, la licenciada Danae Domínguez, quien por supuesto hoy estuvo presidiendo esta rueda de prensa. También saludo a mi compañero Antonio Lizama. Y bueno, licenciada, ya contando las horas, prácticamente tres días para que llegue el momento exacto de esta cuarta carrera de 13 edición por la Niñez y las Familias Yucatecas. Ya me pusiste más nerviosa. Bueno, sí, estamos muy contentos. Muchas gracias a los medios por haber venido a la rueda de prensa. Estamos a horas, como bien dices. Esperamos que se sigan inscribiendo. Los invitamos a participar. Es una carrera que nos tiene muy entusiasmados a todos. Se ha generado muy buen ambiente y pues es lo que queremos, ¿no? Que se diviertan, que la pasen padre y que pasen un domingo en familia. Antonio Lizama, me consta que has estado entrenando, preparándote como todo el elenco de 13 edición, porque va a ser una fiesta, va a ser de diversión, va a ser de ayuda y de deporte. Así es, Mario, muy buenas tardes amigos de 13 en el Juego. Así es, ya como tú bien dices, dando los últimos detalles y los pormenores de esta cuarta edición de la carrera, el próximo domingo, pues bueno, ahí estaremos transmitiendo, vamos a estar transmitiendo. Yo quería caminar, dije no correr porque no estoy preparado, pero bueno, vamos a estar transmitiendo y finalmente pues ahí vamos a estar llevándole todos los pormenores. Una carrera con causa, mi estimado Mario, una carrera muy importante. Bueno, nuestra casa televisora Canal 3 igual promoviendo lo que es el deporte y bueno, uniendo a las familias, porque también es una verdadera fiesta deportiva la que vamos a tener el próximo domingo 24 allá en punto de las 7 de la mañana. Licenciada, algo también importante, hace un rato el licenciado José Luis Brito, quien es el secretario particular de la Dirección General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán, dio a conocer que ya pues está etiquetado los recursos que se obtengan a través de esta cuarta edición de la carrera de 13 edición. Va a ser equipar un comedor para la localidad de Granada, esto es en el municipio de Máscano. Sí, nos dio mucha, la verdad, mucha felicidad saber que ya los fondos van a estar destinados para beneficio de muchas niñas y muchos niños que lamentablemente no tienen buenas condiciones económicas, ¿no? Y pues qué mejor, ¿no? Que sentirse uno orgulloso y de saber que va a estar corriendo por una buena causa. Por eso los invitamos, el kit que les vamos a entregar está padrísimo, tiene su playera, que es esta, van a tener su playera, todos los participantes van a obtener medalla. Eso es algo muy padre para motivarlos a que sigan participando en otras carreras, ¿no? Y pues bueno, tenemos la ayuda de nuestros patrocinadores, ¿no? Quienes van a entregarles una bolsita, un termito y varios artículos ahí. Bien padre, la van a pasar muy padre. Vale la pena decir que todavía hasta el sábado hay oportunidad de inscribirse. Hay tres formas. Uno es en línea, www.cronochip.com.mx. El otro lugar, bueno, pues es en el Estadio Salvador Alvarado. Y además, ahora en 13 Visión, en Avenida Pérez Ponce por calle 56, de 9 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo el sábado, es decir, toda la tarde, lo que resta de este jueves, mañana viernes y el sábado. Y el viernes se entregan los kits, licenciada. El viernes a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 8, la gente que ya se inscribió debe acudir ahí al canal para recoger su playerita. Y el sábado también, a partir de las 9 de la mañana. Y mencionar también, mi estimado Mario, licenciada Danae, que bueno, van a estar pues varios compañeros, ¿no? Conductores también a lo largo de Rotero y también estando en precisamente en la premiación.
Sí, va a estar muy padre. Vamos a tener ahí la participación de Pichculín, de Los Cerecos, de Pijim, quienes van a estar ahí cotorreando con la gente. Jennifer Ramos, Julio Valdespino, los Mañaniáticos, bueno, ustedes, ¿no? Que van a estar ahí en la conducción. Ahora sí que vamos a tener una gran, gran fiesta para todos. Digo, toda la familia de Canal 13, pues estando presente en esta causa importante y haciendo deporte, qué mejor, ¿no, señor Vale? Así es, un domingo espectacular. Y quiero recordarles que vamos a tener la transmisión en línea, en redes sociales. Por allá el buen Javier León nos va a estar apoyando. Recuerden, a través del Facebook estaremos generando la transmisión de todos los pormenores unos minutos antes de las 7 de la mañana, el próximo domingo 24 de abril. Y además se va a estar grabando. Vamos a tener una cobertura extraordinaria, un programa especial que se va a estar transmitiendo la siguiente semana, licenciado. Sí, estaría muy padre que todos estén pendientes ahí de las cámaras. Vamos a tener ahí un despliegue de todo el equipo de camarógrafos, pues para que vean el programa especial que les vamos a armar, para que participen en las entrevistas. Y pues bueno, de nuevo, muchas gracias a la gente que ya participó, a las dependencias que nos han apoyado mucho. Sin ellos y sin los patrocinadores no sería posible esta carrera. Y pues bueno, con el equipo de transición también, ¿no? Al día de hoy, ¿cuánta gente ya se ha sumado para, pues, contagiarlos, ¿no? De participar, de ayudar y de hacer un domingo espectacular. Estamos esperando ya 1,000 personas, ahí vamos, y pues bueno, creo que ha sido muy buena respuesta. Y pues bueno, sabemos que todos, como buenos mexicanos, siempre al final también nos vamos a querer inscribir. Por eso insistimos en que en el canal tienen las puertas abiertas para inscribirse. Todavía tienen chance, viernes y sábado. Déjame mostrar, mi estimado Mario, lo que es la medalla. Precisamente que se otorgará la carrera de 10 kilómetros, tiene el favor de mostrarla, y una medalla muy bonita, una medalla conmemorativa que se le va a entregar pues a los diferentes participantes, y este es el de la carrera. Préstamela, y aquí la mostramos, para que la enseñes. Aquí la vamos a ver, esta, muy vistosas. Es la de la caminata, recuerden que es carrera de 10 y caminata de 3 kilómetros. Ambos eventos saliendo, primero la carrera a las 7 de la mañana y posteriormente la caminata. Va a iniciar y va a concluir en las instalaciones de 13 Visión, Avenida Fresponce, por calle 56. La verdad, pues le recordamos, licenciada Danae Domínguez, que la gente todavía tiene oportunidad de inscribirse, de ayudar, de participar, y los esperamos el domingo desde las 7 de la mañana, un poco antes. Hay activación física, va a haber una fiesta, pues ahí está la invitación. Muchas gracias, y están cordialmente invitados toda la familia, carriolas, perritos, niños, la abuelita. Y pues bueno, ha sido la verdad una gran experiencia hacer esto, y sobre todo ayudar siempre, ¿no? Ayudar corriendo, como decimos nosotros. Correcto, así es, yo ayudo corriendo y tú súmate, puedes inscribirte, insisto, www.cronochit.com.mx en el Estadio Salvador Alvarado y en los estudios de oficinas de 13 Visión, Avenida por calle 56, hasta el próximo sábado. Estás a tiempo, va a ser un domingo espectacular, cuarta edición de la carrera y caminata de 13 Visión por la niñez y las familias yucatecas. En 13 en el Juego vamos a hacer una pausa y regresamos porque Francisco Inurreta nos va a estar platicando acerca de las cuestiones técnicas que vienen en este gran evento deportivo. Estás en 13 en el Juego Informativo. Es tiempo de ayudar corriendo. Cuarta carrera y caminata de 13 Visión por la niñez y las familias yucatecas. Domingo 24 de abril, 7 de la mañana. Inscríbete en www.cronochip.com.mx y aquí en el Estadio Salvador Alvarado. Carrera con causa, apoyando al DIF Yucatán. Yo ayudo corriendo, ¿y tú? Vamos a correr por un nuevo amanecer, por una sonrisa angélica. Llevas dentro. Llegó la hora de sacar el león que llevas dentro. Todos los partidos desde el Kukulcán y los mejores como visitante, solo por 13 Visión, la imagen de nuestra gente. El béisbol es traído por Home Depot.
gracias por continuar con nosotros en este programa especial de 13 en el Juego Informativo desde el restaurante Catún, en el marco de la segunda rueda de prensa de lo que va a ser la cuarta edición de la carrera de caminata de Transmisión por la Niñez y las Familias Yucatecas, que se corre el próximo domingo 24 de abril. Y ahora, mi estimado Antonio, tenemos con nosotros a don Francisco Inurreta, coordinador de operaciones y programación de 13 Visión, pues muy conocido, muchos años, pero que también fomenta el deporte. Francisco, tú tienes al cargo parte de la logística de la organización de este evento, y bueno, pues ya los días y las horas contadas. Buenas tardes. Buenas tardes. En realidad es parte de... es el resultado del trabajo de un gran equipo que se ha formado, tanto de gente de 13 Visión como de las dependencias que nos apoyan, y desde luego de la sociedad civil que también está interesada en formar parte de este equipo que tiene como finalidad, ustedes ya lo han mencionado varias veces, pues tener ese comedor para los niños de Mashcanú. Yo digo que es una carrera extraña esta, porque el final está en la Pérez Ponce, pero la meta real está en Mashcanú. Correcto, sí. Sí, sí, porque para allá van a ir los recursos, Tony. Así es, totalmente de acuerdo a lo que dice don Francisco. Y platicarles lo que es un poquito de la logística de la carrera, de la competencia, lo que es la ruta, más o menos, para que la gente sepa por dónde va a pasar para esta carrera y esté pendiente de ello. Desde luego, estamos tratando de conformar el equipo, como les decía, para que trabajen por la comodidad de los competidores en cualquiera de las especialidades. La idea es salir a las 7 de la mañana, como bien decías, de las instalaciones de Canal 13 en Pérez Ponce, partir hacia el poniente, hacia Paseo de Montejo, recorriendo la ruta hacia el norte, en el caso de la carrera, hasta el cruce del Club Campestre, y retornar hasta el remate del Paseo de Montejo, finalizando a las puertas de Canal 13. En el caso de la caminata, es una ruta más corta, saliendo también de Canal 13 hacia Paseo de Montejo, y recorriendo hacia el sur, la misma ruta hacia el remate y regresando para finalizar a las puertas del canal. Don Francisco Inurreta, le agradezco. Bueno, pues ahí está parte de todo un gran equipo de gente que va a estar trabajando para usted, para apoyar y para disfrutar esta cuarta edición de la carrera de caminata de 13 Visión por la Niñez y las Familias Yucatecas, domingo 24 de abril a partir de las 7 de la mañana. Continuamos en este programa especial de 13 en el Juego Informativo, y ahora tenemos a Víctor Pussi, jefe de mercadotecnia y publicidad de Telcel, de todas las marcas, bueno, que se han sumado, por supuesto, el agradecimiento a Telcel, patrocinador oficial de esta carrera. Víctor, pues platícanos cuál es el sentir de la empresa que representas de sumarse a este gran evento deportivo con causa, cuarta edición de la carrera de caminata de 13 Visión. Gracias. Pues la verdad es que en Telcel siempre estamos preocupados y por estar apoyando estas causas, siempre estar en el deporte nos gusta, y bueno, siempre que sea una carrera con causa estaremos ahí participando y apoyando. Antonio Lizama. Una de las marcas que siempre pues ha caracterizado por apoyar e impulsar al deporte, y ahora bueno, en esta competencia que es una carrera, más bien con causa, digo, sumarse es parte importante también de la empresa, y qué mejor momento o qué mejor situación, como decíamos, sumarse por una causa noble. Sí, la verdad es que a nivel nacional siempre estamos presentes en los deportes, a nivel estatal, digo, es una preocupación nuestra el poder estar presentes, y para nosotros es un gusto, y siempre que nos inviten ahí estaremos participando. Perfecto. ¿Cómo, Mario, está? Víctor Pussi, buen amigo de 13 Visión, como también Telcel en innumerables eventos especiales, y bueno, la carrera no es la excepción. Quiero comentarles que a todos los que se han inscrito y los que los hagan de aquí al sábado que se cierran, van a tener pues esta bolsa donde pues va a venir precisamente lo que es el kit, ¿no? Sí, el kit donde va a estar la playera, y bueno, pues agradecemos a Telcel que no solamente está participando con nosotros, sino que también se suma con atractivos regalos para quienes se inscriban, y esto pues es algo anexo, algo especial, que no solamente aquí en el canal disfrutamos, sino también los participantes, Víctor, los atletas que se inscriban. Sí, siempre es cómodo, ¿no? Digo, salir de con tu kit ya en una bolsa te facilita el trasladar todo lo que va a venir dentro del kit, va a ser parte del kit, y bueno, invitar a todos a que se inscriban porque adicional a eso seguro habrán el kit va a ser muy atractivo, así que aprovechen y inscríbanse a esta carrera que vale la pena. Víctor Pussi, jefe de mercadotecnia y publicidad de Telcel, muchísimas gracias. Antonio Lizama, muchas gracias también a estas bellezas de decanes de Telcel, que las vamos a ver. El señor Demis Chan, nuestro productor, seguramente va a estar pendiente de todos los detalles en el especial que vamos a tener la siguiente semana. Pues ya nos vamos, Antonio Lizama,
Muchas gracias al restaurante Catún. Y recuerde, todavía tiene tiempo de inscribirse www.cronochit.com.mx en el Estadio Salvador Alvarado y en las oficinas de Tresevisión, Avenida Pérez Ponce por 56, hasta antes de este sábado. El domingo, nos vemos, Dios mediante, a nombre de todo el equipo, a nombre de la dirección general y todas las áreas de Tresevisión. Muchas gracias, muy buenas tardes. Nos vemos mañana. El deporte es intensidad, entrega, polémica y pasión. Mario Peniche y Antonio Lizama te presentan todas las facetas deportivas en 13 en el juego. Miércoles y viernes, 12:30 de la tarde. Vívelo intensamente por 13 Visión, la imagen de nuestra gente. ¡Y llevas dentro! Llegó la hora de sacar el león que llevas dentro. Todos los partidos desde el Kukulcán y los mejores como visitante, solo por Tresevisión, la imagen de nuestra gente. El béisbol es traído por Home Depot.